Hola, bienvenidas y bienvenidos a la gala de la tercera, del tercer certamen tecnológico EFISI de la Fundación Naturgy. Mi nombre es Luis Quevedo y yo tengo el honor de acompañaros esta mañana en este encuentro inolvidable. La importancia de valorar la innovación tecnológica y el impacto del uso de la energía son los pilares que sostienen este certamen. Cuidar del planeta como cuidamos de los nuestros es vital para seguir creciendo juntos cada día. Apostar por la sostenibilidad, la eficiencia energética y las garantías de un mundo mejor para las nuevas generaciones, ello es posible. Veréis, después de un año tan diferente como este, desde la Fundación Naturgy estamos muy orgullosos de dar paso a esta gala, la del tercer certamen EFISI. Nos espera una mañana repleta de sorpresas, innovación, muchísima creatividad, todo ello lo vamos a poder ver a través de estas dos pantallas. Aquí también vamos a recibir a nuestro jurado y a los colegios participantes. De hecho, arranquemos ya. Tenemos con nosotros a María Eugenia Coronado. Ella es la directora general de la Fundación Naturgy para abrir y dar inicio a esta edición del certamen. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Qué bueno tenerte aquí. Oye, ¿cuáles han sido los principales retos y objetivos a los que os habéis enfrentado en este año tan particular? Bueno, Luis, yo en primer lugar quiero darte las gracias a ti por sumarte nuevamente a este reto y acompañarnos en esta jornada. Y también quiero agradecer a las instituciones que nos están acompañando hoy, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, al Instituto para la Transición Ecológica y a Naturgy, que también está aquí con nosotros. Y, por supuesto, a los profesores, a las instituciones que motivan a sus alumnos a acompañarnos aquí. Y nada más que agradecer de manera muy especial a todos los chicos y chicas que están, porque son el motor de esta iniciativa que esperamos seguir adelantando en los próximos años. Ya para responder a tu pregunta, decirte, efectivamente, hemos tenido un año muy, muy complicado, pero bueno, nos queremos quedar con lo positivo. Ha sido un año en que hemos hecho una apuesta muy importante por la virtualidad. Aquí estamos en una prueba de ello y hemos conseguido llegar a un público que seguramente antes de la pandemia pues no llegábamos. Hemos aprendido a trabajar online, a estudiar online, a aprender online, y con esto hemos venido creciendo y también ha venido creciendo nuestra apuesta por la calidad de lo que hacemos. El reto que tenemos es grande en materia de transición ecológica, en materia de retos de cambio climático, pero yo quiero decir y decirle a estos chicos que lo habrán oído muchas veces, que el futuro efectivamente está en sus manos, y con lo que hemos podido ver en este proceso y en estos proyectos que han presentado, yo por lo menos quiero decir que estoy tranquila. O sea, estamos en buenas manos y yo quiero en esta entrada darle las gracias y felicitarlos a todos por la calidad de sus proyectos. Muchísimas, muchísimas gracias, María Eugenia. Por cierto, María Eugenia, ella también forma parte del jurado, ¿ok? So, María Eugenia, no te vayas lejos, que volveremos a contactar contigo en breves instantes. Bueno, y por supuesto, contamos también con los colegios que han participado y que están un poquito nerviosos por saber el resultado. Ya sabéis que cada año, alumnas y alumnos, nos sorprendéis con grandes proyectos que convierten a nuestro planeta en un lugar mejor. Y qué mejor manera de agradeceroslo que a través de estas cuatro categorías. Proyecto más realizable, proyecto mejor comunicado, proyecto más innovador y el proyecto más reconocido por la audiencia. Cada uno de los colegios ganadores se llevará 1.500 euros y todavía hay más. Entre todos los equipos que habéis llegado hasta aquí, y aunque alguno no llegue a la final, entregaremos un reconocimiento al colegio más implicado con una experiencia en un centro Naturgy. Pero para eso tenéis que quedaros hasta el final. Ey, y estad muy atentos, porque habrá varias sorpresas a lo largo de la gala. Ya veréis. Bueno, así que, ¿qué os parece? Quedaos conmigo, allá vamos. La tecnología y la energía nos han acompañado a través de los años, han dado paso a grandes, grandiosos inventos. Ahora, ¿sabéis qué? Ahora es el turno de que las nuevas generaciones nos deleiten con su talento y sus ideas. Y para empezar, tenemos el honor de contar en el jurado con Inma Aguilar. Ella es la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, dependiente del Ministerio, una fundación que busca promover la ciencia y acercarla a la sociedad gracias a la divulgación. Inma, muy bienvenida. Oye, ¿cuáles son los retos de este año tan especial para la FECIT?
Hola Luis, hola a todos y a todas, buenos días. Bueno, primero es un placer para mí estar en este certamen, tercer certamen tecnológico de EFIGI, y agradezco una vez más a la Fundación Naturgy que cuente con la FECID para este certamen. Bueno, retos, Luis, que es que te voy a contar, pues seguimos con ese compromiso y ese interés por estimular el interés por la ciencia entre los jóvenes. Este año además celebramos nuestro 20 aniversario, llevamos 20 años haciendo eso y seguiremos haciéndolo, y sobre todo aumentar ese conocimiento y ese interés por la ciencia y por la tecnología en estas edades tan, tan importantes, sobre todo entre las chicas y entre las niñas. Para que la ciencia no es para gente brillante, es para gente que se esfuerza y para gente que le interesa la ciencia. Y uno de los principales retos, pues yo creo que insistir en esto, en la presencia de las mujeres en las ciencias y en la tecnología, y de las niñas y las jóvenes, y bueno, intentar conseguir que haya un pacto por la ciencia y por la innovación y que pues lo apoye todo el mundo, los grupos políticos, la sociedad en general, las empresas. Yo creo que es muy importante para este país y en este momento que la ciencia esté en el centro de todo. Muchas gracias. Y mucha, mucha falta nos hace. Buena razón tienes. Oye, tú hablabas de que es para gente que se esfuerza. ¿Qué te ha parecido el esfuerzo, la calidad de estos proyectos que habéis revisado? Pues a mí, nosotros nos ha llamado mucho la atención, yo creo que la ilusión, ¿no?, y la motivación que tenían muchos de los proyectos que se han presentado. En concreto, nosotros vamos a presentar uno que realmente es ilusionante, fascinante, y no sé, la implicación sobre todo de los equipos y yo creo que también de los profesores. No nos podemos olvidar de los profes que han estado ahí empujando y son la clave fundamental para estimular a esta joven generación a interesarse y a considerar la ciencia y la tecnología como las herramientas del progreso y del futuro. Oye, y estas chicas, estos chicos tan jóvenes con estas ideas que has podido ver su trabajo ahora, ¿tú crees que van a ser buenos embajadores de la ciencia y la tecnología en nuestro país? Bueno, lo tengo clarísimo. Lo hemos visto en los proyectos, o sea, no solo embajadores, sino también los protagonistas, yo creo, del futuro de este país en lo que se refiere al conocimiento y a la transferencia del conocimiento, es decir, ese proceso en el que no solo inventamos algo, descubrimos algo, sino que lo llevamos al uso habitual y cotidiano en la sociedad y a reconocer. Yo creo que ya en estas edades es muy importante que sepan reconocer, y así lo hacen. Lo hemos visto en todos los proyectos, reconocer en la vida normal, ¿no?, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que la ciencia está presente en todo. La ciencia no es una fórmula matemática, no es una fórmula química, es mucho más que todo eso. Es, pues no sé, estas gafas, por ejemplo, estas gafas llevan una ciencia enorme detrás. Este evento que estamos haciendo tiene una pura tecnología, ¿no? Todo, por lo tanto, es nuestra vida. La ciencia no es algo que está lejos, por tanto, no es que sean embajadores, es que son los protagonistas, yo creo que del conocimiento. Qué bueno, muchísimas gracias. Inma, de verdad es un lujo contar contigo aquí en nuestro jurado, en nuestro evento. Seguro que vamos a seguir enfrentando este reto de hacer cotidiana y de ver que es cotidiana la ciencia en nuestras vidas. Ahora vamos a dar paso, os voy a presentar a la segunda miembro de nuestro jurado. Ella es Ruth Carrasco, es asesora del Instituto de Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Muy bienvenida, Ruth. Es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Tienes ya ganas de anunciar algún ganador? Hombre, oye, muchas gracias, Luis. Y lo primero, pues gracias a la Fundación Naturgy por organizar un programa como este a todos los coles, a todos esos alumnos y alumnas y a todos los profes, ¿no? Por hacernos pasar este buen rato. La verdad es que sí, que hay ganas de gala, pero más ganas tendrán ellos. Seguro, eso seguro. Oye, permíteme, ya que te tengo aquí y estamos en la intro, ¿cuál es la misión principal de vuestro instituto? Mira, desde el Instituto para la Transición Justa afrontamos uno de los mayores retos de nuestros días, ¿no? La lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática. Y como hay muchas maneras de luchar contra esta crisis, nosotros lo hacemos desde una perspectiva. Y es que nosotros en el instituto estamos centrados en el cierre de las minas y de las centrales térmicas de carbón. Ajá. Porque yo sé que aquí todos ya conocen pues, la implicación que tienen los combustibles fósiles en la crisis climática. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo
es que esa transición del negro carbón a las energías limpias que se realizan en los territorios y que implica que va a transformar la vida de mucha gente, se haga de la manera más justa posible. En esas zonas hay gente que trabaja en esas centrales, en esas minas, que trabaja en otros trabajos inducidos porque se genera esa economía, que viven, que estudian, que sueñan en esas zonas, y nosotros lo que trabajamos es para que esas zonas sigan adelante, no se quede nadie atrás, para que podamos proteger el empleo, para que la inteligencia de ese territorio se ponga en beneficio a esa transición justa, que podamos impulsar proyectos, que podamos dinamizar la economía. Entonces, nuestro trabajo está muy enfocado a esto que os estoy contando. Ahora, te estaba escuchando y estaba pensando de repente, minas, carbón, mineros, pero no, tú lo has dicho, esas personas que estudian, que tienen ideas, que tienen ilusiones. ¿Qué rol, cómo de determinantes son los más jóvenes en estos proyectos? Fundamentales. Es que parece que decir esto así es que suena como algo que hay que decir, pero no es así. Mira, yo estoy leyendo, claro, con este trabajo, pues este es, creo que es el cuarto ensayo sobre crisis climática que he leído este año, entonces el último que estoy leyendo es Un futuro por decidir, cómo sobrevivir a la crisis climática, y hablando de una cosa que es el optimismo testarudo. Y con esta generación, con estos jóvenes, podemos ser testarudamente optimistas. Porque todas las acciones que realizan este tipo de certámenes que fundamentan proyectos que se pueden hacer realidad, lo que hacen es contribuir a crear un mundo, el mundo en el que la transformación que se está generando, pero a ser ellos los protagonistas de esa transformación, no a dejarse llevar y a generar otro mundo que a lo mejor no nos gusta. Entonces, claro, es fundamental. Totalmente, realmente los describes como los... Te iba a decir que cuál sería su papel, ¿no? Pero son los protagonistas de todo lo que hacemos, no solo de este evento, sino de básicamente todo lo que estáis pensando y planeando. Total, sí, porque, bueno, es que además es que llevan dándonos un ejemplo tan claro desde hace ya 2 o 3 años. Empezaron todos los viernes, empezó un activista y miles de activistas jóvenes, además muy adolescentes, en todas las partes del mundo, han sido ejemplo para nosotros. Han tenido que seguir los gobiernos su discurso y su narrativa, y la han tenido que asumir porque se enfrentan a un cambio, nos enfrentamos todos a un cambio, y ellos los primeros. Y para mí son un ejemplo a seguir. Desde luego, la conciencia ecológica que tienen los jóvenes en este momento de la historia es incomparable a otros momentos. Uh-huh. Y creo que estamos ante una generación concienciada, sensibilizada, pero sobre todo que tiene ideas y las pone también en práctica, que eso es muy importante, porque de nada sirve solo movilizarte con una pancarta. Ajá. Si no le pones también el cerebro a los proyectos. ¿Qué es esto lo que están haciendo ellos? Con este tipo de certámenes se impulsa todo eso, ¿no? Que luego sean transformaciones reales. Eso es verdad, van a encarnar esas palabras y esas ideas. Ruth, de verdad, es un lujo contar contigo en este evento como miembro del jurado. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, y ahora, porque estamos hablando de los proyectos de nuestros estudiantes, los queremos ver. Bueno, vamos primero a presentaros a la tercera integrante de nuestro jurado. Se trata de Marina Villegas. Ella es delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Marina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola, Luis. Oye, muy bien. Es un absoluto honor y un lujo verte de nuevo otra vez aquí en el certamen, ¿eh? Efectivamente. Muchas gracias. Estamos otro año más en esta gala y quiero agradecer a ti por estar presentándola y a la Fundación Naturgy por invitar al CSIC a esto que nos parece fundamental, la divulgación de la ciencia. Que la sociedad conozca la ciencia. Ahí está mi querida Inma, que hacen una labor estupenda desde la Fundación. Pero el CSIC trata, además de hacer ciencia, de ponerla en la sociedad. Así que estoy encantada de estar aquí, otra vez aquí. He saludado a Inma, quiero saludar al resto de compañeras del jurado, que lo hemos pasado mal para poder decidir a los ganadores, porque bueno, estos chicos, ya ha dicho Inma, serán embajadores, ha dicho Ruth, tienen la conciencia social, y yo creo que alguno de ellos será muy buen científico. Sí, ya ves, ya empiezan a mostrar maneras. Oye, déjame que te ponga en una situación comprometida, porque ya que está representado el CSIC y dentro del enorme, del gran trabajo que hacéis, científico, en este caso,
En este contexto, ¿qué investigaciones sobre energía nos destacarías? Bueno, pues sí, me lo pones difícil porque, como has dicho, en el CSIC se hacen muchas cosas en investigación. No solo se investiga en energía, pero se investiga en muchas áreas y muchas relacionadas con la energía, como el medio ambiente, la economía circular, la movilidad, las ciudades inteligentes. Pero bueno, me pides que me centre, porque si no estaríamos toda la gala hablando de lo que se hace en CSIC, de lo que se ha hecho, lo que se hace en CSIC en energía. Y quiero destacar dos iniciativas muy novedosas, alguna lleva ya un par de años funcionando, que son las plataformas temáticas sostenibles, las que nosotros llamamos PTIs. Estas plataformas lo que hacen es cambiar el concepto de la investigación y moverse a un concepto de investigación según una misión. Una misión ha sido lo que se planteó en los años 60 de llegar a la Luna. Bueno, ojalá también hay intención de llegar a Marte ahora, ¿no? Este concepto de misión lo que hace es unir grupos de diferentes áreas de especialización del CSIC, es decir, no solo en energía, para abordar un reto muy bien definido. Y ese reto, en general, en las PTIs está marcado por los ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por tanto la energía es uno de ellos. Actualmente hay más de 30 plataformas, pero una de ellas muy relacionada con la energía es una plataforma que se llama de baterías de flujo redox, que lo que busca es desarrollar una tecnología que sea capaz de almacenar grandes cantidades de energía del orden de megavatios de una manera barata, claro, y con muy bajo impacto medioambiental. Y las baterías más prometedoras en este sentido son las de flujo redox. Solo por ponerte un ejemplo, para no extenderme más, como hay muchos grupos diferentes trabajando, pues hay grupos que están de química y de materiales trabajando en soluciones químicas que, por ejemplo, eliminen los problemas estratégicos asociados al uso de vanadio. Vanadio es un mineral, o sea, es un elemento muy poco común en la naturaleza que lleva no solo a que sea caro y difícil de emplear, sino lleva a problemas sociales, como ocurre también con el coltán en África, etc. Entonces, se buscan soluciones, formulaciones más que sean baratas, asequibles y que además sean más amigables, no solo científicamente, sino socialmente. Y la otra segunda iniciativa que está empezando a estar en marcha son los libros blancos del CSIC 2030. Hay 14 desafíos abordados en estos libros blancos y uno de ellos, el octavo, es precisamente la energía limpia, segura y eficiente. Y estos libros han sido un estudio de los científicos del CSIC, estudiando los problemas actuales y tratando de dar respuestas de aquí al 2030. Así que se hacen muchas cosas. Ya veo, ya veo. Oye, muy brevemente, pero de los proyectos que has revisado, ¿tú de repente ves alguno que esté ya alineado con alguno de estos Había proyectos uno. Que lleváis a cabo sí, en el CSIC? Sí, sí, el de acumuladores. Sí, sí, ahí está. Bueno, luego, ahí está, luego, lo han visto por ahí. Sí. A ver si nos da para revisarlo luego. Bueno, muchísimas gracias, Marina, de verdad, un lujo tenerte con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y a continuación con nosotros tenemos a la cuarta miembro del jurado. Se trata de Nuria Rodríguez Peinado. Ella es directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa de Naturgy. Nuria, ¿por dónde apareces? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar con vosotros en mi primera gala, pero seguro que no la última. Eso esperamos. Oye Nuria, permíteme, ¿qué tipo de acciones se están llevando a cabo desde el entorno empresarial para favorecer la sostenibilidad? Bien, en Naturgy estamos comprometidos con la sostenibilidad en temas que ya se han comentado antes por parte de mis compañeras de jurado, como es la transición ecológica, una transición hacia un mundo descarbonizado que luche contra el cambio climático. Podemos escucharte, además, pero no podemos verte muy bien ahora mismo. Tú sigue hablando si quieres, Nuria, pero estamos teniendo problema con la cámara. Perfecto, pues sigo. Transición ecológica, temas tan relevantes como la lucha contra el cambio climático, y para eso tenemos que descarbonizar la economía, que significa pues que reduzcamos las emisiones de CO2 a cero. Por otro lado, que promovamos la economía circular. Cada año estamos utilizando tres planetas para producir lo que consumimos. Eso es insostenible, con lo cual tenemos que potenciar la economía circular en todos los ámbitos económicos que realizamos y todas las actividades que realizamos. Y, por supuesto, tenemos que proteger el medio ambiente. La biodiversidad es fundamental, pues, para evitar
pandemias como la que estamos saliendo y que no se repitan, ¿no? Pero la transición ecológica no solo es transición ecológica para hacerla sostenible desde el punto de vista medioambiental, sino que además sea una transición justa, como apuntaba Ruth. Queremos luchar contra las desigualdades, queremos potenciar el talento femenino, queremos potenciar la diversidad, queremos potenciar la formación, la innovación y, por supuesto, asegurar que en esta transformación que vamos a vivir todos en un mundo, pasando de un mundo como el que estamos a un mundo más sostenible, pues tenemos que asegurar que nadie se quede atrás y para eso la formación y la innovación van a ser fundamentales. Así que en este compromiso por la sostenibilidad, este premio es un claro ejemplo y un magnífico ejemplo de lo que queremos conseguir como Naturgy. Oye, y con los trabajos que has podido ver, ¿tú crees que, porque todo esto que estás mencionando requiere de recursos humanos, ¿no? Talento, personas, ¿tenemos ese futuro asegurado? ¿Hay talento? Bueno, yo, vamos, soy hiperoptimista por ver los proyectos que se han presentado, sobre todo porque el compromiso, la ilusión, la pasión, las ideas tan fantásticas y que ha sido muy difícil escoger, ¿no?, los ganadores, realmente demuestra que estas generaciones que vienen están muy concienciadas además con el medio ambiente, cosa que en nuestra generación, pues desafortunadamente, no tuvimos quizás esta formación, ¿no?, tan concienciada en temas de medio ambiente, y ellos sí que lo tienen. Así que, vamos, yo soy totalmente optimista en que con ellos el futuro está asegurado. Muchísimas gracias, Nuria. Qué importante, ¿eh?, las ideas que uno ya toma desde pequeñito, desde pequeñita. Bueno, por último, estamos presentando al jurado. Nos queda nuestra quinta miembro del jurado. Se trata de María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy. Muy buenas de nuevo, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿con qué te quedas de todos los trabajos que han llegado hasta la final? Bueno, no me quiero repetir porque mis compañeras han dicho ya bastante sobre lo que nos deja esto. Para mí una enorme satisfacción por la calidad, el talento, la creatividad. Pero yo quisiera poner en valor un punto importante que coincide con algo que ha dicho Isma. Detrás de todos estos trabajos hay un enorme trabajo de investigación. O sea, esto aquí no es simplemente quedarnos en lo superficial, sino que todos ellos han hecho una gran tarea de ir a lo profundo de los temas, a entenderlos, a conocerlos y realmente a querer aportar soluciones. Entonces yo creo que esto tiene muchísimo mérito, y también hay algo que va un poco más allá de la ciencia y que está en nuestro día a día, y es la forma en que comunicamos las cosas. Y aquí también han hecho un grandísimo trabajo. No se trata solamente de enfrentar los problemas, de proponer soluciones. Hay que comunicar, hay que saber comunicar, hay que llegarle a la gente para que entienda realmente qué es lo que está pasando. Y estos chicos realmente este año nos han sorprendido con esta parte. La verdad, ¿eh? El talento y la creatividad entre los más jóvenes son absolutamente vitales, ¿no?, para que el mundo se desarrolle ante una situación pues tan inusual, ¿no?, como la que llevamos viviendo en este año. Bueno, los colegios a lo largo de este año han preparado soluciones de lo más ingeniosas para cuidar nuestro planeta y promover la eficiencia energética. Vamos a ver si podemos conectar, si podemos ver a todos nuestros. ¡Aquí están! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ey! Bueno, como veo, nos estáis recibiendo desde vuestras aulas, desde vuestras clases. Bueno, aunque estéis con la mascarilla, la agitación, el murmullo, las caras, se ven los nervios. Bueno, un saludo también, por cierto, a los grupos de familiares que nos estáis siguiendo desde casa. Y después de esta introducción, y sin más dilación, ¿qué os parece si pasamos a presentar los vídeos de los 6 proyectos finalistas? Es decir, de los 10 grupos que estamos aquí ahora, hay 6 que han llegado hasta la final. ¿Estáis listos? Bueno, recordad también, por cierto, que podéis ver los vídeos completos de los proyectos que se han presentado en el canal de YouTube corporativo de Naturgy. ¿De acuerdo? ¡Dentro vídeos! Hola,
Hola a todos, mi nombre es Andrés Oltra y soy el tutor de los alumnos del Colegio San José CFI. Los alumnos pertenecen a la asignatura de Cultura Científica de cuarto de la ESO. ¿Qué hemos creado? Hemos hecho un proyecto titulado Bieco. Se trata de una aplicación donde se fomenta la reducción de emisiones de CO2 tanto por parte del consumidor como por parte de las empresas. En esta aplicación se juntan empresas y consumidores para tratar de reducir estas emisiones de CO2, contando con una serie de incentivos a final de año. Y nada, espero que os haya gustado nuestro proyecto. Cuando nuestro profesor de STEM nos habló de este certamen tecnológico de la Fundación Naturgy, nos pareció muy interesante el poder participar. Decidimos elaborar un proyecto para que nuestro colegio fuera aún más sostenible. Para ello, hicimos un decálogo con 10 sencillas iniciativas para llevar a cabo y que involucrará a toda la comunidad educativa. Con él, queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a nuestro planeta. No debemos olvidar que la Tierra es el único hogar que tenemos para vivir y nuestra obligación es cuidarla y protegerla. Buenos días, soy Carlota Martínez, componente del grupo PAVARNAM de tercero de la ESO del Colegio San Agustín de Calahorra, La Rioja. Nuestro proyecto es CoUnAmbir. En el proyecto interlineales que hacemos en ESO y Bachillerato, este año denominado BioAmbir, descubrimos que el bagazo de cerveza es un residuo rico en fibra y un buen candidato a ser usado para la fabricación de carbón activo, con múltiples usos, como por ejemplo, de componente para las nuevas baterías metal-aire, incluso para coches eléctricos, y como filtro de gases y líquidos contaminantes. Buenas, somos el equipo de investigación de cuarto de la ESO de la Gora Guidó International School. Nuestro proyecto consiste en crear acumuladores de energía mediante energías renovables. Para ello, hemos hecho una investigación sobre este campo y hemos llegado a la conclusión de que sería un proyecto viable que ayudaría a seguir los objetivos del desarrollo sostenible. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose y a nosotras nos encanta divertirnos. Hola, somos Irene, Inés, Margarita y Teresa, cuatro alumnas de cuarto de la ESO del Colegio de Fomento San Sueño, en Zaragoza. Con nuestro proyecto Coche Solar hemos querido desarrollar una alternativa de movilidad limpia. Este proyecto ayudará a impulsar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y se apoya directamente en la normativa CAFE de movilidad limpia. Añadiendo una placa solar sobre el techo y el capó del coche y conectándola a una batería, el coche puede funcionar mediante energía solar. Por lo tanto, está claro, viajemos a la velocidad de la luz. Hola, somos los alumnos de Cultura Científica del Instituto Francisco Giner de los Ríos, situado en Alcobendas, Madrid, y presentamos un proyecto al tercer certamen tecnológico FIGI de la Fundación Naturgy. Nos centraremos en dos áreas temáticas, la calidad del aire en nuestras ciudades y la eficiencia energética. Nuestros objetivos son estudiar los factores que hacen saludable el aire de nuestras aulas mediante el método científico y proponer medidas que contribuyan a cuidar el entorno y ahorrar energía. Mediremos los niveles de CO2 teniendo en cuenta las diferentes aulas, edificios, arquitecturas, orientaciones y entorno natural. De este modo obtenemos beneficios, contribuimos con los ODS y aportamos soluciones. Oye, qué nivelazo, ¿no? Parece que el confinamiento ha agudizado las mentes. Estoy francamente impresionado con estos proyectos que habéis presentado. Gran trabajo. Enhorabuena. Por cierto, para aquellos cuyo vídeo no haya pasado la final, no os vayáis todavía, ¿eh? Todavía tenéis posibilidad de recibir el reconocimiento especial por vuestro trabajo. Eso sucederá al final de la gala. Y mientras le damos unos minutos al jurado para que medite, para que reflexione, dejadme que haga yo una cosita, porque yo creo que tengo a alguien aquí. Ahora os lo cuento. A ver si encontramos. Tengo una persona que me gustaría que encajara. Pues conéctate, ¿eh? Ven, Eva, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Oye, muy nerviosa. Muy nerviosa. Tan nerviosa que no me para de guiñar el ojo. Pues imagínate cómo estarán los estudiantes. Si tú bueno, yo es que me siento como ellos, ¿eh? Estoy nerviosa por cómo estarán ellos. Bueno, esto lo he hecho de una manera tan informal, disculpadme los que estáis viendo el streaming. Eva, ella es la directora de Educación y Divulgación de la Fundación Naturgy, que como nos conocemos y hay familiaridad, nos ponemos aquí a conversar mientras todo el mundo reflexiona en el jurado. Pero en fin, ella es una de las personas clave
para que esto que estáis viendo tenga lugar. Y una de las personas también que impulsa la mayor parte de proyectos que están pues brindando esta oportunidad a jóvenes y no tan jóvenes, debo decir, para familiarizarnos, para participar, para aprender más sobre sostenibilidad y energía. Quiero hacerte una pregunta muy básica. Como tenemos unos minutitos, Eva... no me pongas en un compromiso, ¿eh? Bueno, yo la lanzo, tú puedes no responderla si no quieres. Venga, paso palabra. ¿En qué consiste, qué os mueve, en qué consiste la iniciativa de divulgación sobre sostenibilidad y energía? ¿Qué persigues? Bueno, perseguimos, yo creo que lo mismo que las diferentes instituciones que están aquí con nosotros, y lo decía Inma, transferencia de conocimiento, transmitir a la sociedad, no digamos, no profesional del sector, conocimientos objetivos, transparentes, qué estamos haciendo en las empresas para que la sociedad en general, y en nuestro caso los más pequeños, pues obtengan conocimientos, ¿no? ¿Cómo empezaste a reciclar tú en casa, Luis? Probablemente porque los más pequeños nos hacían reciclar. ¿Por qué estamos no poniendo ropa encima del radiador? Porque los más pequeños les han explicado en la escuela, ¿no? Pues de alguna manera esa la puerta, la vía de entrada que tenemos muy directa a la sociedad en general. Y una cosa, tú mencionas ahora, y es verdad, ¿eh? En casa me pasa, es mi hija la primera que me dice papá esto, papá lo otro. Tienen mucha más conciencia de sostenibilidad. Pero cuando impulsáis un proyecto, ¿cómo conseguir que un proyecto incluya a los más jóvenes? Porque al final, si solo nos hablamos entre adultos... Es que yo pienso que no les ha de incluir, que es un proyecto que hacen ellos. Me refiero que las instituciones no tenemos que hacer proyectos para... Tenemos que hacer proyectos con ellos. Es decir, si los hacemos desde el escenario malamén, que decimos, ¿no? Tenemos que bajar a las butacas y escuchar, ¿no? ¿Qué les sucede? ¿Qué les pasa? ¿Qué están estudiando? ¿Qué están explicando? ¿Qué tienen en sus currículums? Y cómo nosotros podemos aportarles actividades que les llamen la atención, que les den un espacio para expresarse, que les den un hueco para sentirse, para poder equivocarse, ¿no? Y como en esta ocasión, pues que se pongan delante de profesionales y que ellos ellas los van a juzgar de la misma manera que estaría juzgando a un profesional del sector, con lo cual yo creo que lo que necesitamos es hacer cosas con ellos. Ok, bien tirado, bien visto. Oye, estoy hablando contigo, hemos presentado a todos los miembros, todas las miembros del jurado. Aquí tenemos una representación femenina significativa. ¿Cómo tenéis en cuenta el animar, el fomentar a que sobre todo las chicas más jóvenes se interesen por un área que históricamente la verdad es que tenía una inercia pues muy masculina? Pues para mí, Luis, sabes que en este tema nosotros desde la Fundación promocionamos las vocaciones porque decimos, ¿no? El talento no tendría que tener género, no tendría que entender tampoco de género, ¿no? Pero las mujeres siempre dicen, no, sean importantes en el futuro. Yo siempre digo, pero es que las mujeres son importantes en el presente y lo fueron en el pasado. Lo que pasa que no tuvimos las mismas posibilidades. Yo les diría a las chicas que no se pongan tope, que no se pongan límite. Y hay estudios que avalan que sobre todo las generaciones que nos siguen a nosotros, ¿no? Que la edad temprana, la infantil, en edades infantiles y primaria, la niña está empoderada. La niña juega fútbol, la niña juega con sus compañeros, pero hay un momento que como sociedad algo nos pasa, y es en la adolescencia. La niña empieza a desempoderarse, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque probablemente no encuentra mujeres en las que reflejarse. Y eso lo explica muy bien y me gustaría que las escuelas lo vierais, porque es un vídeo muy cortito de YouTube del movimiento que habla sobre este tema, ¿no? Del efecto Matilda, y pregunta y dice, ¿qué habría pasado, ¿no? si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que nadie conocería a Einstein. Es decir, alguien en su lugar, ¿no? habría aportado de sus ideas. Y Luis, te quedarán cerca nombres como Ada King, condesa de Lovelace, como Lucía Galvini. Por un lado tenemos a la primera mujer programadora, la que dio origen a la pila de Volta, a Herta Marx, ¿no? que fue las que elaboró los sistemas eléctricos. Y en España, y la CETIS la conoce muy bien, Margarita Salas. O nosotros en Naturgy, la primera mujer española que fue directora de un laboratorio de química, ¿no? Elena Pujol. Y me quedaría, y os quería dar un dato muy actual. Esta mañana, cuando con una compañera volvíamos a debatir de este tema, he buscado de nuevo, porque dije, no puede ser, porque ayer pensé, no puede ser, busqué de nuevo y la debes conocer a Hedy Lamarr, que fue la que dio lugar o la que inventó el wifi. Tú la buscas, ¿no? Y dices, ostras tú, ¿no? ¿Por qué no ha pasado la historia? Pues
Resulta que hay un artículo de historia del National Geographic, que en el titular sí que pone actriz inventora del wifi, pero en su contenido explica que esta señora fue la primera actriz que dio un desnudo integral en el cine, conocida por su belleza y además inventora del wifi. Dices, no, hombre, por Dios, señor, porque el artículo lo ha escrito un señor. No, vamos a poner las cosas del revés. ¿Por qué pasa la historia, no? Pues yo lo que les diría a las chicas es que se empoderen, que cojan reflejos como los que tenéis hoy aquí. Habéis visto a las miembros del jurado, miraros aquí, porque si veis el vídeo os daréis cuenta, y además a lo que os toca. Fijaros que en los libros de texto de las escuelas solo un 7,6 son mujeres. Es decir, llega un momento, cuando son pequeñas, que en valores se trabaja la igualdad, ¿no? Pero van adquiriendo nuevos conocimientos y ahí empieza a haber una gran partida, y es que en ese crecer de conocimientos, de contenidos, desaparecemos las mujeres. Pues de alguna manera no os dejáis desaparecer, chicas, haced lo que queráis. Los chicos también, evidentemente, el talento no entiende de géneros, pero sobre todo, chicas, a luchar, a trabajar. Aquí hay muchas mujeres que os estamos abriendo camino, nos veis hoy aquí, con lo cual existimos, tenéis mujeres en el mundo de la energía, en el mundo de la alta dirección, de la investigación, de la divulgación, y por lo tanto, animaros. Y Luis, yo creo que he hecho, como siempre cuando hablo contigo, poner en valor el papel de la mujer. Y obviamente desde la Fundación Naturgy y desde Naturgy lo que fomentamos es obviamente el talento total, pero el talento femenino también. Claro. Yo personalmente me parece fascinante, necesario, bueno, me parece emocionante muchas de las cosas que haces, de verdad. Bueno, Eva, nos pasaríamos aquí la mañana, pero creo que no podemos. Así no, que no nos toca a ti, a mí. No. Mucho esta conversación y seguimos con la gala. Gracias, Eva. Muchas gracias y mucha suerte a todas y a todos. Y ahora sí que sí, ahora ha llegado el momento. Ahora vamos a por los premios. ¿Listos? ¿Listas? ¿De verdad? Tenemos a nuestros finalistas y vamos a saber quién gana. Empecemos por el principio, claro, nuestro primer premio. ¿Quién nos va a ayudar a darlo? Vamos a contar con las miembros de nuestro jurado. La primera es Marina Villegas. Marina, por favor. Aquí te tenemos. Hola, Luis, otra vez. Bueno, primer premio. ¿Cuál es el primer premio, Marina? Pues el primer premio es al proyecto más realizable. El más realizable, ¿eh? Vamos a ponerle emoción a esto. Venga. A ver, ¿y el primer premio es para? Pues el primer premio es para el Colegio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, que ha presentado el proyecto. Muy bien, enhorabuena. Aplausos, fuera, un momento. ¿Y por qué? Porque anda que no había proyectos. Bueno, pues como el título que se ha visto en el rótulo es Decálogo para un colegio sostenible, pues aunque lo hemos tenido muy difícil, ya lo comentaba antes, lo que nos ha gustado mucho al jurado de este proyecto es su variedad de soluciones, porque soluciones algunas más conocidas y otras menos conocidas, lo que han hecho es combinarlas para llegar a un resultado muy eficiente, que busca una reducción de consumo y una energía sostenible, que además involucra a todo el colegio, a toda la sociedad, la comunidad escolar. Nos ha gustado mucho también su memoria muy cuidada y rigurosa. Cálculos interesantes que hacen, como por ejemplo, pues nos ha llamado la atención que calculan el tiempo de amortización de los paneles solares que quieren utilizar, aunque el colegio ya tiene paneles solares, pero quieren más. Y yo, bueno, pues por deformación profesional, me ha gustado mucho que hayan pensado en las baldosas inteligentes. Y es una solución muy novedosa, tanto como que hay que todavía no es una cosa aplicable al 100%, pero que tampoco es una solución. Los paneles solares son algo muy conocido. Todo el mundo puede hablar de paneles solares, pero de baldosas inteligentes es más complicado. Sí. Y ellos han buscado, han mirado, es complicado encontrar información porque el fabricante solo dice qué bonitas son y qué estupendas son y qué bien funcionan, pero bueno,
todavía tiene sus problemas, pero seguro que como alguno llegará a científico se podrá poner a resolver estos problemas. Así que enhorabuena, de bueno. Verdad, que nos ha encantado el proyecto. Muchas gracias, Marina. Bueno, equipo, sin presión, que Marina dice que alguno ya tenéis madera de científico. Creo que tenemos a Miguel con nosotros, que nos va a compartir unas palabras. Hola a todo el mundo. Hola, Miguel. Pues, en primer lugar, nos gustaría agradecer a la Fundación Naturgy por organizar este concurso y brindarnos la oportunidad de participar en él. También nos gustaría agradecer a nuestro colegio y a todos los padres y madres que han compartido el vídeo durante esta exhaustiva semana. Y, por último, nos gustaría dar gracias a nuestro profesor de STEM, Yag Rodríguez Palmeiro, por guiarnos durante la realización del proyecto. Por favor, Yago, vente. A ver. Ahí está el profe también. Bueno, un aplauso también para el profesor. Muy bien, que sé que os lo estáis currando mucho. Pues nada, muchísimas gracias. Enhorabuena, de verdad, por este premio tan merecido. Yo no sé si recordáis que cuando estábamos empezando a hablar de esto os he dicho, habrá sorpresas, habrá cosas inesperadas. Venga. Cumplo mi palabra. Aquí viene la primera. Y es que, y ahora Marina ya lo dejaba leer, a buen entendedor, y es que ha habido tanta competición, había proyectos tan buenos en esta categoría, que el jurado ha decidido inventar, dar un accésit de 700 euros a otro de los proyectos. Y Marina, tú nos dirás cuál es el que además se ha ganado ese premio inesperado. Pues sí. No sé si ahora hay redoble o no, pero lo cuento sin redoble, como si lo hubiera. Con redoble. Con sin redoble no puede ser. Pues venga, error mío. Redoble. El premio es para... Tuyo. Pues este accésit es para el estudio de la calidad del aire del Instituto Francisco Giner de los Ríos de Alcobendas. Muy bien. Enhorabuena, chicos. Muy bien. Bueno... Cuéntanos por qué, porque si encima habéis tenido que poner un accésit, ¿qué ha pasado? Bueno, pues este proyecto que nos ha gustado muchísimo, sí. Pero lo que nos ha llamado la atención es que ha sido muy riguroso y muy bien estructurado. Ha aplicado fenomenal el método científico, porque ha estudiado los efectos de distintas variables, ¿no? Han modelado el colegio y han estudiado distintas variables para ver cómo mejorar la calidad del aire en las aulas y con ello establecer un mecanismo de ventilación eficiente. Es decir, que como tenemos que tener, por causa de la pandemia, tristemente, pues las ventanas abiertas, etcétera, pues la manera de que esa apertura de ventanas sea lo más rápida posible para que se combine bien con el gasto energético de la calefacción. Y una cosa que ha llamado mucho la atención de este proyecto es su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, que era importante en el certamen de Naturgy. Y no solo han ido al objetivo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible, obvio, ¿no?, a la eficiencia energética, sino que han buscado relación con otros, como el desarrollo social, la pobreza, en fin, han buscado muchos y se han merecido este acceso al proyecto más realizable. Ay, muchas gracias, Marina. Bueno, y enhorabuena, equipo. ¿Quién de vosotras quiere hablar? ¿A quién le ha tocado? Adelante. Bueno, pues primero de todo quería, desde Francisco Giner de los Ríos, queríamos agradecer a la Fundación Naturgy por darnos la oportunidad de participar en este certamen en el que hemos podido aprender mucho y bueno, también queríamos mandar un mensaje de agradecimiento por parte de los compañeros y de nuestros profesores que han hecho posible que este proyecto en el que participaban tantas personas haya podido salir adelante. Pues enhorabuena, de verdad. Muy bien merecido. Qué proyecto tan bonito, qué bonito esto de combinar los ODS, de no ir a lo obvio, como decía Marina. Y Marina, muchísimas gracias, de verdad, para nosotros es un lujo que formes parte, que estés aquí con nosotros de esta gala y de este proyecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A todos. Muchas gracias. Bueno, seguimos, tenemos premios, nos queda todavía mucha gala por delante. Vamos a uno que ahora pues comprenderéis que por motivos obvios lo tengo muy cerquita al corazón, que es el proyecto mejor comunicado. Antes ya se decía lo importante que era comunicar bien proyectos. Y para comunicar este premio tenemos con nosotros a Inma Aguilar. Inma, bienvenida.
Muchas gracias de nuevo, Luis. Y a nosotros también nos llega mucho al corazón esto de comunicar los proyectos. Así que estamos en este caso alineados. Bueno, y entonces, dinos, ¿el proyecto es? ¿Y preparamos nuestra emoción? Bueno, pues el ganador de la categoría mejor comunicado es... Bueno, el redoble ya ha sonado, así que voy. Coche solar del Colegio Fomento Sansueña de Zaragoza. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, antes estoy emocionada. Eso es, Ima, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que este proyecto nos ha gustado muchísimo, pues sobre todo esta parte que decíamos que está muy bien comunicado, sí, porque lo han explicado fenomenal. Además de una manera muy original, manteniendo la atención desde el principio hasta el final y sobre todo nos traslucía tal motivación, ¿no? del equipo y tal ilusión, incluso el propio vídeo que también hemos visto antes presentando el proyecto, con ese entusiasmo y luego, pues sinceramente, que también sean todos chicas, pues a mí especialmente me emociona mucho. Claro. Así que, de verdad, enhorabuena, nos ha encantado. De hecho, lo hablábamos cuando mirábamos los vídeos, yo viendo este proyecto me daban ganas de invertir en el coche solar o incluso de, en el momento que estuviera en el mercado, comprarlo. O sea que, chicas, lo habéis hecho fantástico, de verdad, enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicas, palabras mayores, ¿eh? Igual salís con una inversora de aquí. Creo que Teresa va a ser la portavoz, ¿verdad?, del grupo. Adelante, sí, Teresa. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Naturgy por fomentar la ciencia y el medio ambiente, a nuestro colegio Sansueña por darnos tantas oportunidades de disfrutar con todo, a todas las personas que han aportado su pequeño granito de harina, y especialmente queríamos dedicar el premio a Isabel y a Raquel, que son dos personas que sin ellas no podría haber salido todo esto y nos han estado soportando durante 5 meses. Y pues nada, muchísimas gracias por todo y viva la ciencia. Eso, hey, muy bien tirado, muy bien. Bueno, enhorabuena, equipo, de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias al jurado también. Qué trabajazo que estáis haciendo todas en esta gala. Seguimos, tenemos más premios. ¿Qué premio toca ahora? El más innovador, el proyecto más innovador. Y para ello tenemos con nosotros a Ruth Carrasco. Hola, Ruth. Hola, Luis. Hola, bueno, Luis. Cuéntanos, ¿quién se lleva el más innovador? El ganador al proyecto más innovador es... ¡Tachán! Julambín, del Colegio San Agustín de Calahorra, en La Rioja. Muy bien, enhorabuena, equipo. Muy bien, enhorabuena. Ruth, ¿por qué? Cuéntanos. Pues mira, Luis, el jurado hemos valorado de este trabajo la solvencia en la investigación, la rigurosidad en la metodología, la originalidad en la temática, que era muy innovadora, sin duda. Uh-huh. También hemos visto muy positivamente todo el testeo que me dirijo a ellos, que habéis hecho. La relación con la cervecería, esa colaboración profesional nos ha parecido muy interesante. Uh-huh. Habéis hecho economía circular con un producto muy conocido, que no estáis en edad de beber, aquí abuela hace bolleta. Que no beben. Pero sobre todo, bueno, desde el jurado, enhorabuena, habéis hecho un gran trabajo. Gracias. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Creo que Miranda va a ser quien hable, ¿verdad? Por parte del grupo. Sí, bueno, pues que nos hace muchísima ilusión recibir este premio después de trabajar tantos días y tan duro, porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, pues ¿quién va a ser? Y muchísimas gracias a la Fundación Naturgy, a mis compañeros, a nuestra profesora Ángeles y, por supuesto, al Colegio San Agustín por darnos la oportunidad de ser protagonistas de nuestro propio aprendizaje, de aportarnos estos valores tan necesarios como la cultura del esfuerzo y el respeto por el medio ambiente y el placer del trabajo bien hecho, por un futuro mejor y otra vez, pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Muy bien, muy merecido. Enhorabuena y muchas gracias al jurado, de verdad. Insisto, es un lujo teneros a vosotras con nosotros en esta gala hoy, de verdad. Gracias. Nivel como el de los proyectos, lo que estamos viendo, hay mucho nivel. Hablando de nivel, ¿qué os parece si ahora vamos a por el premio que ha dado, de hecho, la audiencia, el que más ha logrado movilizar a su comunidad, el más valorado por el público? Venga, lo va a entregar, nos va a decir quién es, Nuria. Nuria, ¿se conecta con nosotros? Aquí está. Nuria, todo tuyo. Hola, Luis. Qué emoción, ¿eh? Qué emoción.
Pues bueno, el proyecto más reconocido por la audiencia es... Decálogo para un colegio sostenible del Colegio Manuel Peleteiro. ¡Jo! Muy bien, muy bien, muy bien. Nuria, ¿por qué? Sí. Pues mira, yo creo que es tan importante este premio porque uno de los temas más necesarios en la sostenibilidad es mover a todo el mundo. Claro. Todo el mundo tiene que contribuir. Y ellos han sabido convencer a la audiencia, han conseguido pues prácticamente más de 4.500 visualizaciones. He de decir que entre todos han alcanzado 24.000 visualizaciones de todos los vídeos y, por supuesto, han conseguido más de 1.300 likes de los 6.500 likes que han tenido todos los proyectos. Así que enhorabuena, chicos y chicas, porque habéis hecho un trabajo estupendo. Muchas, muchas gracias, Nuria. Qué fundamental es, a fin de cuentas, llegar. Si no se llega a la audiencia, pues muchas buenas ideas no han llegado a ningún sitio porque no llegaban a la audiencia. Bueno, chicos, chicas, enhorabuena por este premio. Creo que Miguel, tienes unas palabras para nosotros. Sí, hola de nuevo. Hola de nuevo. Pues debemos agradecer especialmente al colegio por haber compartido nuestro proyecto y haber hecho que llegase a más personas, pero especialmente... a los padres y madres que han compartido y vuelto a compartir los vídeos una y otra vez para que llegasen, para que tuviesen un alcance enorme. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Y muchas gracias, Nuria. Gracias a vosotros. Y ahora, si os parece, vamos a regresar con todos los centros porque tenemos, como os había adelantado antes, a María Eugenia con nosotros. Ella va a entregar otro reconocimiento. Este es al centro escolar con mayor implicación. Así que recordad que todos los que estáis con nosotros optáis a este premio. María Eugenia, bienvenida. Cuéntanos. Hola Luis, otra vez de vuelta, ¿cómo estás? Bueno, el premio o la mención especial al centro más implicado es para el Instituto Francisco Giner de los Ríos con su proyecto sobre calidad del aire. ¡Enhorabuena! Cuéntanos, ¿cómo se han destacado? Bueno, mira, aquí hay mucho que destacar, pero la parte técnica ya la ha explicado muy bien Marina, pero también hay que decir que han tenido una implicación excepcional desde el momento uno hasta el momento final en la oportunidad de las entregas, en implicar a todo el mundo en la contribución, han tenido muy buena disposición para trabajar con todos y han convencido para que les ayudaran en toda esta tarea, cosa que no es fácil. Y la claridad conceptual que han tenido en su proyecto ha sido realmente muy buena, así que es un reconocimiento muy, muy merecido. Qué fundamental. Enhorabuena. ¿Queréis? ¿Alguien va a dar unas palabras? Volver a agradecer que... a Naturgy y a todo el equipo que supongo que detrás de todo esto está, el habernos dado la oportunidad sobre todo de llegar hasta aquí y compartir y conocer a otros centros que también han estado muy implicados y poder aprender de ellos, porque nos falta mucho por hacer todavía para ponernos a ese nivel que nos han enseñado aquí los compañeros. Gracias. Qué bien, muchas gracias a vosotros. De verdad, qué bueno. Y María Eugenia, muchísimas gracias. Ahora me gustaría, por un momento, antes estaba conversando, me he quedado con ganas de más. Vamos a volver con Eva Buch. Ella conoce muy bien todos los proyectos que se han presentado, que han competido, además de los que han ganado en última instancia. Y creo que pocas personas como Eva conocen el enorme esfuerzo y la dedicación que hay detrás de esta competición, de toda la gente que está aquí. Así que, Eva, cuéntanos, ¿qué mueve a este proyecto? Hola de nuevo. Enhorabuena a los equipos ganadores. Y a los demás, deciros, como decías tú, Luis, empezasteis muchos allá por octubre en los primeros webinars, las primeras conexiones. Más de 600 alumnos estabais en enero todavía puestos en estos proyectos. Uh-huh. Y estáis ahora aquí solo 10 grupos.
hay una frase hecha que a mí siempre me molesta, ¿no? Que a veces dices, bueno, llegar aquí, ¿no? Pues ya me ha merecido la pena. Me molesta porque parece que te tienes que... Pero es que la vida es así. Hay momentos en que por más... Y tú lo sabes bien, que es llamar puertas, es seguir andando, seguir investigando. La ciencia y la tecnología también tiene estas cosas, ¿eh? Yo os quiero decir, y recogí el día que se reunió el jurado, que todos los 10 que estáis aquí porque os lo merecéis. Algunos más a última hora pusisteis toda la carne en el asador. Hubo incluso grupos que los propios alumnos arrastrasteis a vuestros profesores para seguir. Todos los proyectos, como yo recogí, porque yo escuché al jurado, ¿no?, ayudan a crear conciencia social en cuanto a energía y sostenibilidad. Aportan soluciones a retos que nos incumben a todos, sobre todo a vosotros, ¿no? ¿Cómo podéis de cara a las próximas ediciones? Pues lo que nos pasa siempre, ¿no? Quizá un poquito más de rigor en la elaboración, en algunos casos, en las entregas. Yo tengo a alguien que a menudo me dice, el diablo está en los detalles, pero eso es cierto. Y eso es algo que tenéis que tener siempre en las orejas. Hemos tenido algún proyecto incluso que nos habéis enviado una versión donde se veían las correcciones del docente, con lo cual, y era un proyecto muy bueno, con lo cual siempre, siempre, siempre no debéis obviar nada. Y yo digo siempre, ¿no?, cuando escribo algo, que me lo lea alguien que no sea yo, porque si yo mismo lo he hecho y lo rehecho, probablemente encuentro fallos. Deciros que no ha sido fácil escogeros, porque además, como decías, Luis, al principio, este año que estamos como diciendo, no, salimos de la pandemia. Bueno, a nivel educativo estáis combinando todavía mucho la virtualidad con la presencialidad. No ha sido sencillo. Hemos recogido vuestras peticiones de darnos más plazo. Hemos intentado apoyaros. Yo os diría que no os desaniméis, que realmente esa frase es cierta. Estar aquí ya es un éxito. Habéis dado pasos. Ahora descansáis para coger carrerilla. Y volvemos, y con vuestros proyectos, ¿dónde podéis mejorar? Y sobre todo, no os quede ninguna duda que Naturgy, Fundación Naturgy, siempre tiene el teléfono y el mail abiertos. Si queréis saber qué piensa el jurado, cómo podéis mejorar, qué ha sido lo que ha decantado la balanza, contactadnos y nosotros, de manera muy transparente, os vamos a dar la respuesta. Enhorabuena a todos los que estáis hoy aquí, a los 10. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras a Eva. Y ahora yo creo que estamos llegando como al final, ¿no? María Eugenia, ¿estás por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo? Hola, ¿cómo hola, hola. Aquí estoy. Acá sigo, muy emocionada. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto esta gala, estos premiados? Pues la verdad, estoy muy, muy contenta, Luis, emocionada, agradecida. Yo creo que ha sido una jornada cortica, pero que nos ha traído muchas emociones y que realmente ha valido la pena. Yo darle las gracias a los centros, a los profesores, veo que también a los padres y a las madres han hecho mucho porque lleguemos todos hasta aquí. Y bueno, por supuesto también a Ima, a Marina, a Ruth, a Nuria, que nos han regalado su tiempo, que es escaso, pero lo han invertido realmente rigurosamente y han contribuido mucho con esta tarea. Y nada más, de la gala me quedo satisfecha, contenta, verles las caras, por lo menos la mitad, a través de la mascarilla. Se puede ver la emoción y la energía que transmiten, y yo creo que eso es en las actuales circunstancias, es muy positivo para nosotros. El tiempo que estamos atravesando no es fácil para nosotros, yo creía que es más duro. Te escucho un poco bajito, María Eugenia. Bueno, ¿es posible? Más duro, diría que ahora me escuchas mejor. Perfecto. Vale. No, decía que estamos atravesando momentos complicados para nosotros y aún más para ellos, que tienen muchas más ganas de libertad. Entonces, que esas ganas, ese potencial se canalice a través de iniciativas como estas, pues bienvenido sea. Lo han hecho muy bien. Felicitaciones a todos. Nosotros esperamos tener una próxima gala presencial más que virtual el año que viene. Dios quiera que así sea. Y mientras tanto, pues desde la Fundación y desde Naturgy seguiremos apoyando todo el talento vinculado a los temas asociados a las vocaciones STEM, a la energía, al medio ambiente, a la tecnología,
los retos que tenemos como humanidad frente al cambio climático son de una magnitud enorme. Y yo creo que esto nos ayuda a crear conciencia, más aún si cabe, porque la tienen, de todo lo que debemos hacer para salvarnos, salvar nuestro planeta y seguir creciendo. Gracias a ti, Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por permitirme formar de esto. Me parece fundamental esto que estáis haciendo. Gracias, María Eugenia. Antes de irnos, a mí me gustaría agradecer muy especialmente el trabajo, el trabajazo que han hecho los colegios, los alumnos, los profesores, para presentar, pensad, todos estos proyectos tan interesantes con tanto esfuerzo. De verdad, de corazón, gracias por sumaros a iniciativas como esta. Y esperemos, si puedo añadir, que sigáis participando en las siguientes ediciones. Gracias también, por supuesto, a los miembros del jurado por participar en esta edición, a las que repetís, por supuesto, y a las que os habéis incorporado, como nuevas. Espero que estéis involucradas en esta iniciativa tan necesaria en próximas ediciones. Y gracias también a los miembros del equipo técnico por esta realización y organización del evento tan maravillosa. Por último, quería hacer un agradecimiento especial a la Fundación Naturgy por hacer todo esto que veis posible, por apostar por la divulgación tecnológica y científica. Es verdaderamente un honor, pensadlo, poder participar en esta gala. Y bueno, creo que es hora, ¿sabéis qué?, de que yo deje de hablar y de celebrar los reconocimientos que habéis recibido con todos vuestros compañeros. Así que pronto nos vemos. Enhorabuena.